Hola, buenas noches. Estamos aquí para ver un poquito de PC Engine. Que me acomode esto. No me tire el chiringuito encima. Que yo creo que pesa más el micro que la mesa. Pues vamos. En principio, me he cogido el Joystick Arcade y en principio tenía pensado echarme una partida al Street Fighter 2 Turbo. Bueno, Turbo no, perdón. No es Turbo. Coño, ¿qué botón es? Ah, aquí. Bueno, estamos con la PC Engine o PC Engine Choreograph. Perdón, también conocida como TurboGraf, que fue consola que compitió con la NES, con la Mega Drive y luego más tarde también con la Super Nintendo. Consola híbrida con procesador de 8 bits y procesador gráfico, chip gráfico de 16. Tiene muchas similitudes en lo que se refiere a hardware, a piezas de con la NES, con la Nintendo, tiene. A ver, este se supone que es el mismo. Tiene un procesador muy parecido, aunque creo que es un poquillo menos, un poco más avanzado o un poco menos capado que el de NES. Y bueno, de ahí que haya juegos que se hayan convertido, o sea, que lo han convertido forma casera, pero bastante eficiente, de NES a PC Engine. Tenemos el Everdrive, que es un cartucho con una ranura SD, el cual se flashea su memoria y se convierte en el cartucho en cuestión que queremos usar. Entonces es una especie de multijuegos moderno en el que podemos cargar el juego o ROM que queramos. De las Starlines. No sé cómo se llama, pero a ver. Ahora, vale. Bueno, pues lo dicho, Street Fighter 2, versión para PC Engine, el juego más gordo que hay en cartucho o jugar, como realmente se llamaban los cartuchos de la PC Engine. Y para el cual se sacó un joystick de 6 botones específicamente para él. Tengo el joystick de 6 botones con todo activado. El low es este. High, vale, low. Ok. Pues vamos a ver lo que tardamos en pasárnoslo. Yo, el otro día ya me lo pasé. Lo que pasa es que fue una partida súper fulera. Ostras, Pedrín. El Star cambia al segundo. Estoy acomplejado con los colores que salen en el Super. Bueno, ha sido más o menos fácil, pero está exponiendo mis debilidades. Estoy fatal. Aparte, he tenido sesión de guitarra esta tarde y me he pasado de la raya de lo que mi cuerpo puede. Estoy jugando fatal. Cuando peor que con el joystick, que con el gamepad. El caso es que tiene un tacto. Cuando he tocado el joystick, que hace tiempo que no jugaba con el arcade stick de PC Engine,
Digo, coño, ¿qué tacto tiene? Es, parece nuevo. Comparado con el de Play, que tiene un tacto más gastado. Tiene un tacto como de más nuevo, pero el... Lo que es un chasis metálico, o sea, el joystick está súper bien, pero el tacto no me termina de convencer ahora mismo respecto a los otros. O sea, al que está usando estos días. Menos en PC Engine, en todas uso. Y, menos en PC Engine y en PlayStation, aunque en PlayStation también puedo usar el común que tengo para todas. Pues menos en esa, tengo un mando. Pero esa sí tengo un mando específico. Bueno, en Saturn también, pero es que realmente el de Saturn es el que uso para todas. Vale. Vale, va bene. Va bene. Caduquen. Me dará. Bueno, este prefiero que me salga pronto. Aunque otro que me da mucho el follón, que en realidad no es tan problemático, pero a mí me toca mucho las narices, es Dalsim. El hindú patas de chicle. El boomer. Boomer de el de los chicles que estiraba los brazos. El patachicle le decíamos. Tenía varios mods de Dalsim. A ver si tú puedes, yo también. No le he pillado con la pata esa, no sé por qué. ¿Cómo se dice? Cuando. Ah, se te ha aparecido la Virgen. Cuando tienes mucha suerte en un juego, se te ha aparecido la Virgen. Esa frase es mítica. Se te ha aparecido la Virgen. Es como decir, no te lo crees ni tú lo que ha pasado ahí, pero más guapo. Este combate lo pierdo. No. Joder, lo hice tarde. Lo hice bien, pero tarde. O sea, mal. Como lo hice tarde, mal, realmente. O sea que... O sea que no. Oh. Qué fuerte, maldito Ken. No, qué cabrón. Dita sea, me ha hecho continuar en el segundo, tío. O el tercero. El segundo, creo. No, el tercero. Yo esto me lo pasaba antes sin continuar, pero. Uf. Tampoco llevaba las muñequeras antes. Que de hecho me lo había quitado un rato porque me estaba agobiando mucho. Me lo voy a tener que volver a poner, pero de momento. Qué pesa ahí con el Ken, ¿eh? ¡Ostras, qué suerte he tenido! ¡Qué suerte! ¡Qué suertis!
La verdad es que tenía que haber intentado con otro, pero si es que, bueno, la verdad es que con Saga, coño, pues verdad, tenía que haber hecho con la partida con Saga. Bueno, otro día lo hago con Saga, joder, macho, qué paliza. No, no me ha hecho perfect porque se me ha aparecido la Virgen. Ostras. Joder, es que sí que empieza fuerte este. Pesaico. Madre mía. Bueno, le he quitado más que antes. Ya me maten. Qué mal, ¿eh? No sé yo qué me pasa a mí. Joder, la idea está siempre. Qué manía, y mira que son los otros botones tres veces más grandes. Bueno, Stark, aquí es run realmente. Coge con una alegría el Ken. Eso sí era de esperar. Soy un poco membrillo. Se ha cubierto prácticamente el área en el aire, cosa que no se puede hacer. Ay. Sí, el primer round sí, pero después, el problema es después. Las lentas se las come de momento. Es que no tiene esto limitador octogonal, que es lo que a mí me desconcierta un poco del mando este. No salen mal tampoco las magias, pero con un limitador octogonal, lo que hace el mando, si, por ejemplo, el analógico de la GameCube tiene limitador octogonal, que son, en vez de ser circular, tiene como una pausa. Una esquina en la que puede, en la que se queda cogido el mando que delimita las cuatro direcciones principales y las ocho diagonales. Con lo cual marcan mucho mejor las diagonales y para la ejecución de magia y para algunos juegos desplazarte incluso. Pero sobre todo para realizar magia que tienes que marcarla muy bien, viene de puta madre. Controlas mucho mejor, sobre todo si tienes, si es un, como yo que estoy jugando acostado, con el joystick encima, si se te tuerce, aunque se te tuerza, tú vas a tener siempre la guía de las marquillas esas. Esta en teoría es fácil, haciéndole esto todo el rato cuando te salte. Pero tiene que salir. Si no me sale, pues como que no funciona. Salta, salta y a mí, oh, he tenido suerte ahí. Bueno, ha sido fácil con la técnica, pero a más nivel de dificultad me hubiera fundido. Ojito, me hubiera fundido. Que no sé por qué, ¿qué coño he hecho yo al principio del combate? Realmente es fácil, pero me tiene que salir la magia. Vale. El problema
El problema que tengo es ese, que si no me salen las magias, por mucho que sepa, aquí hay que hacer esto. Por cierto, no he puesto el sonido del juego, qué guay. Qué guay. Estábamos sin sonido del juego. Bueno, igual, lo tenéis más que oído, seguro. No más que voy revisando eso de vez en cuando. Este no debería de ir a coso y derribo. Este es esta patada nada más. Este yo creo que es de los más sencillos de pasarse. Ahí he saltado sin querer para adelante, porque se me ha torcido el mando y le he dado un poco en diagonal. Bueno, pues el sonido ha vuelto del juego. Menos mal que hubiera sido peor sin hablar yo. No sé. A lo mejor hubiera sido mejor en vez de peor. ¡Ostras! Pedrín. ¡Ostras, otra vez! Me mata, me mata, me mata. Por los pelos. Es peligroso, ¿eh? Aunque aquí falta, respecto a las otras versiones, falta el primer plano de scroll con la valla. Con la valla en primer plano. Que de hecho los jugadores salen por detrás de ella. Y faltaría ese trozo. Este es el que no me hace gracia a mí. Lo bueno es que eso le da hasta cuando te pega una patada, pero claro, tiene que hacértela. Se me ha olvidado que te tira magia también. Vale, esta también se la come. Ahí he probado a hacerla lenta. Y he fallado. He probado a hacer a la media, he fallado y entonces ya le he tirado la rápida. Pero primero le he tirado la lenta para asegurarme. Pero como ya al final he empezado a fallar, pues ya era la rápida la única que le acertaba. Normalmente le cambia el ritmo y al final se come alguna. Normalmente. Poco pesado. Vaya por Dios. Pesado. Creo que le voy ganando, sí, le voy ganando seguro. Ahora más todavía. Ahí va. Esa le da también. Me ha dado porque se acaba el tiempo. Yo creo que no le hubiera dado. Se lo hubiera cubierto. Porque iba un pelín a destiempo. No sé. A ver. Voy a borrar aquí. Uf, madre mía, el río. Este me ha amargado a mí la noche. Cuando empieza a echarme magia, la hemos cagado. Me cachi en la mano. Estaba, no sé si habéis dado cuenta, estoy echando la lenta. Y cuando he visto que no me ha salido, lo que hago es cambiar de botón y hacerla y cambiarla rápida para que. Hostia, que gano y todo.
¡Ostras, no se ha muerto! ¡Oh! ¡No! Menos mal. Es que me he puesto nervioso, no sé si cubrirme o saltar. Ay. Bueno, bastante bien hasta que hasta ahí era. Porque este no se puede. Me cachi en la más. Joder, qué cenizo es este. Vaya por Dios, eso porque. Más que no se me ha acercado. ¡Ah! Válgame, señor. Válgame. Vamos a cambiar el traje. Eso no tiene nada que ver, el traje. El Ryu es el que más conviene que te salga el primero, porque después se pone muy muy pesado. Ahí tiene suerte que me he adelantado y se la ha comido. Me las como, me las como, me las como. Qué cansino. No te me acerques. Joder, ya empiezo a fallar. Ahí está muerto. Encima se queda quieto. Vale. Qué suerte. Qué asco de Ryu. De verdad. Está a punto de hacer la partida al Street. Al Street Fighter. Ya que el otro día pude poner el canal para 18 años que no encontraba la opción por ningún lado. Pero tampoco es que esté tan escondida, es que no la encontraba yo, pues yo qué sé. Bueno, ya he perdido al río, ya estoy muerto. ¡Oh! Si es que me he precipitado. Me he precipitado. Joder, qué cansino, ¿no? No, tío. Uf, es que está vivo entero. No, hombre, no. Qué angustia. Qué angustia. De Ryu. Tengo que ver. Porque tengo pensado, pero lo haré con la Mister, yo creo. Juegos de la PC Engine CD. Es mucho más cómodo con la Mister, que realmente la Mister, para que no lo sepáis, el Mister FPGA, que es una implementación por hardware. Y vendría a ser, mal dicho, un emulador por hardware. O sea, ¿qué pasa? Que no es un
No es un programa que hace que funcione como la consola que se emula, sino hay un chip que literalmente se convierte en la electrónica que tenía la consola. ¿Con eso qué tenemos? Pues tenemos máxima fidelidad. En mínimo espacio. Muy parecido a la Raspberry de tamaño, algo por el estilo. Me mata ya. Ya no sé lo que hacer. Voy a cambiar el título del vídeo. Intento Street Fighter 2. ¿Por qué es eso? Un intento. Sí, últimamente mi idea no es hacer los directos tan tarde. Aunque soy de que se me alarguen. Pero bueno, podéis ver el horario del primer directo. Mierda. De los primeros directos que hice, que sí que fueron por la tarde, que se me alargaron hasta la noche, bastante largo. Con descanso entre medias. Ya me tiene cansado, además se me está nublando la vista. Ya es lo que me faltaba. Joder, qué cansino. Hay que ir para adelante, mamón. ¡Hala, sí, hombre! Claro, te pego una pata en la cara y en vez de caerte para atrás me coges y me tiras. Claro que sí, es totalmente lógico. Nine. Eso lo puedes esquivar las magias, pero tienes que hacerlo en el momento. Ay, me está desesperando esto. Me están fallando las manos demasiado. Tengo los dedos dormidos y dolorosos. Además, es una sensación, no es un dolor normal, porque se me duerme y me duerme al mismo tiempo. Hay momentos en los que es dolor máximo y hay momentos en los que es anestesia total, que ni coordino. Pero no, ahora tengo la sensación de que medio dedo medio dormido, pero con un dolor ahí. O sea, no tengo tacto, pero sí que siento dolor. Y es muy gracioso. Es muy gracioso. Es simpático. Madre que lo parió. Me cago en ti, Ryu. ¿Será posible? Ostras, si gana un round. Pues entonces ya está. Te comes por huevo. Así en plan cansino. Uf, menos mal que no se ha acercado. Y se acerca si me funde. Este combate, si no empieza a fallar magia, menos mal que se ha apartado. Si es que me tiene a huevo, si es que si se acerca no sé qué hacerle. Ya me tiene aburrido. ¡Ostras! ¡Que me ha ganado al final! ¡No! ¿Será? 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 Será, 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 será.
Hijo de Ford. Bueno, qué desastre. Qué desastre. Pues no sé si coger Marquén otra vez. Pienso es que esto suena como a plástico. No, no es plástico. Por lo menos no la parte que estaba tocando. Joder. Pero que me estoy cubriendo. Ay. Toma, patada en la boca, pese a tu magia. Mira, yo creo que está cabreando el juego y las manos, sobre todo las manos, porque en realidad el juego no tiene culpa. Mi hermano lleva mucha tralla hoy. Mala deficiencia, deficiencia, deficiencia. Nine, nine, nine. Bueno, me he aburrido. Va a ser una partida fulera. De hecho, esto yo creo que ni lo voy a subir a YouTube. Está. Esto va a ser aquí un sinsentido. Para Twitch. No, ¿por qué no me sale de la patada? Qué cansino, ¿no? Buah, que me gana y todo. Qué fuerte. Madre mía. Madre mía. Eso. Si es que es imposible. Es imposible, pero ¿cómo, dónde jugáis este juego que era tan fácil y ahora es tan difícil? Yo creo que antes era más manco que ahora, jugando. O sea, no de manco. Ahora soy físicamente más manco, pero antes era más manco jugando. Yo creo. Yo, por lo visto, no. Madre mía, me he inflado los morros 20 veces. Voy a probar una vez dos más. Y lo mismo luego me conecto. Me voy a despejarme, a darme una vuelta por Twitch. O por Amazon Prime, o yo qué sé. O a Disney Plus. Voy a ver la foto de Alien, de la saga de Alien. Porque en Disney Plus. En Star Z, que es la plataforma adherida a Disney Plus, que tiene contenido adulto por fin, no porno, sino adulto de que se vea sangre o que sea una película de un asesinato o cosas que le pueden interesar a una persona no niña. Bueno, de hecho, eso le interesa a los niños también, pero por ley no se puede ver o por lo que sea. Total. Que aparece la foto de la saga Aliens, le pincha y es una foto random de internet de toda la vida del Alien. O sea, no se han molestado ni en hacer una foto nueva.
pone Alien Saga y no están las películas, que es lo mejor de todo. O sea, se han molestado el hacer iconos, que de hecho no todas las veces que te metes aparece. Yo creo que se le ha colado, lo tienen ahí en proceso, porque de hecho las películas de Alien, no todas, pero en Amazon Prime está Alien el octavo pasajero. Creo que han estado todas. Y ahora está... A ver, Alien el octavo pasajero. Bueno, hay algunas que son de alquiler, que eso no cuentan. Bueno, cuentan. Pero bueno, el caso es que por lo visto las van a incorporar, pero todavía no están, que es lo que yo me imagino. No creo que sea solo para ver la foto. O sea, aquí... Te viene a mi casa, vamos a ver Alien Saga. Alien Saga. Vamos. Mira qué foto. Oh, sí, Alien Saga. Tenemos Alien Saga, sí, míralo. Alien Saga. Muy bien, le pincha la foto del Alien, muy bonita. Foto random. Foto random de... Busca en Google Alien. La tercera foto que te sale. La primera no, porque no es de la película, es Alien, de un Alien. A seca. Pero vamos, qué ridículo eso. El Disney Plus. Plus hacía yo a los de Disney. Yo porque ahora tengo una cuenta que tengo que me han... Es una cuenta compartida que no es... O sea, yo de por mí mismo no me he abonado. ¿Por qué no me he abonado? Que ya me lo puse. Me aboné. Y el segundo día... el tercer día me di de baja. Porque me daba pereza hacer el proceso de la baja. Tenía una semana gratis, creo que era. Que no era ni 15 días. Una semana, creo que era. Y me dio tanta rabia ver que el contenido... Me tenía que ver la serie Clone Wars entera para tener algo que ver. Porque es que el mandaloriano, cuando la estrenaron aquí, ya estaba más que vista. Y spoileada. O sea, lo peor de todo es eso, que es que si no te buscas las castañas para verlas, te comes todos los spoilers. O sea, muy mal el Disney Plus. En Disney Plus está bien la película esta de que cocinando se le mueve con el viento las páginas de la receta. Se lo come el pato y empieza a poner huevos de oro. Las películas de Carl Russell de niño Disney. Para quien no se acuerde, Carl Russell fue un niño Disney. ¡Muere! ¡Oh! Joder, tío, mira que me he ido por él pensando, este está muerto ya. Nada más lejos de la realidad. Madre mía. Pues lo vamos a dejar aquí, la mierda esta. Bueno, voy a ver si hay alguien. ¿Hay alguien ahí? Hola, bienvenidos a todos. Veo que sí, que hay gente. Bueno, vamos a seguir, venga, como hay gente. Seguimos un poco. Manifestaos si queréis. Estoy intentando pasarme el Street Fighter 2 de PC Engine. Con la PC Engine y el Everdrive. La PC Engine o CoreGraph o TurboGraph. Pues era la consola híbrida 8 y 16 bits de Hudson y NEC. Con juegos como Bonk. Que apareció como Super Bonk en Super Nintendo. Y juegos... ¿Qué más característicos tiene? Tiene mucho de navecicas, como digo yo. O sea que si os gusta el género, es vuestra consola.
Luego tiene el Splatterhouse, que creo que en consola solo salió el 1 para PC Engine, creo. Porque creo recordar que en Mega Drive salió el 2 y el 3. Aunque es posible que saliera el 1, pero no lo tengo muy claro. Joder, qué cansino. ¡Deja de hacerme Hadouken! Oh, menos mal que no me ha salido porque me lo iba a comer. Ahora sí está muerto. Este es peor que Bison. Es peor que el jefe final, el Ryu. Joder, tío. ¡No! ¿De verdad? Madre mía. ¡Oh! Es un toca vals. Vals. Vals de bolas, no de. No de. Buah, eso se lo. Está hecho un crack el Ryu este, ¿eh? Buah, ya empieza con los Hadouken. Joder. No, ya está, ya es hasta que se canse. De hecho, me va quitando vida y me va a ganar. Buah, me ganó. Cuando me he dado cuenta, me estaba fulminando. El bastardo. Bueno, yo creo. Voy a probar una última vez. Y haré un descanso. Un descanso que pueda ser hasta mañana. O lo mismo a las 4 de la mañana, cojo y enchufo otra vez. Porque no puedo dormir normalmente. O sea, me cuesta mucho dormir. Y encima hoy he dormido siesta. Bueno, en realidad no he dormido. He muerto. He quedado cao. Que realmente gracias a eso he podido meterle un poquillo de caña a la guitarra hoy. Porque he muerto media tarde. Y la verdad es que me ha servido para reponer fuerzas, que normalmente no, pero ha sido una siesta bastante reponedora. Que tampoco es que me haya servido de mucho, pero de algo que ya es algo. Y después de esta charla, sin venir a cuento. Parece fácil, parece que está ahí, parece. Mira qué pesado, ¿eh? El río este. Me caché en la mar. Ahora magia ahí. Hasta que no haya un mañana. Buah. Pero muérete. ¡No! No me ha salido la magia. Odio las magias de carga. Magias de carga. Dícese de aquellas. Tengo el micro muy cerca, creo. Dícese de aquellas que son manteniendo hacia atrás o hacia abajo normalmente unos segundos para su ejecución. Magias típicas, porque la máquina no se tira esos 3 segundos de carga. Te la hace seguidas. Y aunque a priori son más fáciles de realizar que las de media luna y combinaciones semejantes, son bastante más puñeteras. Los 3 segundos de carga a veces te los puedes administrar en un salto. Joder. El caso es que está muerto el mamón este. Ahí ya no he podido soportarlo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, ahora a ver, porque. Uf. Yo con Bison me lo he cogido, no porque con Bison me lo pase más fácil. Era para cargarme arriba.
Porque yo Bison no es que sea. Yo creo que el juego con Bison me lo habré pasado en mi vida 5 veces. Ostras, qué mal. Y con Ryu, pues ni contar las veces que me lo habré pasado. Y con Ken. Pues mira, mientras te los comas, no pienso parar. Me venía bien ganar de un perfect. Ya era hora de ganar un combate. Que ojo, que ganar perfect, de perfecto no significa nada, ¿eh? Oído cocina. Pero me viene bien acabarme un juego para relajarme un poco. Me relaja bastante. Me relaja bastante. Oh, me esperaba a ver si lo pillaba con los pies. Pero no me ha pillado. Sea, no lo he pillado, que diga. Vamos. A ver si no lo terminamos. Buf. Joder, se ha quedado en bucle ahí. Si es ¿qué hago yo ahí? ¿Qué hago yo ahí? Mira que va a explotar. No le deis más aire que va a explotar de los flotadores de los brazos. Oh. Me faltaba quedarme ya trancado como antes. Pesadico, ¿no? Buah. Eso no funciona con este, ¿eh? Ojito, no funciona, not working. Joder, ¿qué llevamos ya? Una hora. Bueno, una hora no, porque el preludio al directo ha sido por lo menos de media hora, yo creo. Que ando también fastidiado y yo digestivamente un poco extraño. Sí, muy bien. Ahora me quedo ahí arrinconado y me como una mierda. Ah, no. Partida fulera donde las haya. No hay nada más fulero que cambiar de personaje a la mitad para a ver si hay suerte. Buah, ha venido para mí. No sé por qué esa la he visto clara, pero no es tan clara, ¿eh? Ya habéis visto en el primer combate que cuando me ha pillado en el rincón es que no. Me queda que no sabía por dónde salir. Seguramente una patada normal, un puñetazo normal hubiera hecho algo, pero bueno. Qué mal, ¿no? Joder, nunca he hecho esto con Bison, no sé qué carajo hay que hacer aquí. O si lo he hecho no me acuerdo, vamos. Vale, pues será así la forma de pasárselo. Con Bison.
Bueno, que aquí, que el otro día ya me eché una partida, lo repito, Vega es. O sea, Vega es Bison y Balrog es Vega y Balrog es. Bueno, se han cambiado los nombres porque Balrog, que es el boxeador, que aquí es M. Bison, que venía de Mike Tyson, que de hecho el personaje es una copia de Mike Tyson. ¡Oh! ¿Será posible? ¡Qué rabia! Y todo porque no me ha salido la magia, que por lo menos me hubiera quitado ese rincón. Pero nada. Cachila más. Mi idea es pasármelo así. No penséis que tengo una táctica muy elaborada. Si cuela bien y si no. Me cachi. No, no, no. Joder, es que me he acercado porque me he equivocado. ¿Qué es lo que me ha trastornado a mí? Bien. Lo bueno es que si te queda poca vida y te lo cubres, como te pega tres o cuatro golpes seguidos, te acaba matando. Bueno, hemos empatado. Hemos adelantado. Bien, bien, bien. Ahora sí me ha salido. Es que antes, aparte que lo tenía justo encima, lo cual no era muy buena idea. O sea, muy buen. Vale, me he arriesgado ahí, pero como tenía mucha vida. No quería hacer eso, me he equivocado. O sea, quería lanzarme. No me sale la magia con los pies. No sé si es que tiene un tempo distinto. Que atrás, adelante, igual. Que la del puñetazo. Pero no sé por qué. Bueno, pues ya estamos llegando al final. No sé. Si hay alguien por ahí para hacer una raya ahora. Bueno, esto qué, esto lo mismo me tiro media hora todavía. Espero que no. Y lo mismo me conecto luego más tarde, porque ya digo que esta partida me va a relajar porque me la voy a pasar por cojones. Ostras, no me jodas que te va a tirar así todo el rato, campeón. Buah. Hay que ir. Hay que ir porque me estaba matando a magia. Me estaba matando a magia. Una magia más cubriéndome me mataba. Buah. Cuando estéis, hayáis recibido un golpe, lo ideal es. Si queréis hacer la magia, mantenerla ya pulsada antes del momento en el que esté vuestro personaje para hacerla. Eso adelantará. Por ejemplo, en el aire. Joder, macho. Esto va a estar complicado, ¿eh? ¿En serio? Anda ya, hombre. Madre mía, con Bison este no sé cómo me lo voy a cargar. No lo tengo muy claro. Aquí me ha inflado el Gepeto. Otra vez. Vega. Sagat. Bueno, en realidad dice los países. La localización. Mierda, ya la cagué.
Buah, me iba a hacer la magia. Es que como empieza a hacerla, te fulmina. Porque quita un huevo cubriéndote. O sea, hay juegos que no te quitan nada, o juegos que te quitan una lagrimilla. Juego incluso que te quita vida si tienes mucha, pero si te queda poca, matarte del todo no te llega a matar. Pero aquí, como veis, estás cubriéndote y quita un capazo, ¿eh? Por lo menos la que hago yo. Es bastante eficaz, aunque te cubra. Ya está muerto. Buah, ¿cómo me he columpiado ahí? Partida con más pena que le gloria. Que gloria. Bueno, y ahora sí, el final. Contra nosotros mismos, nosotros somos los comunistas y el otro es el de los verdes, que quieren cosas parecidas, pero no se ponen de acuerdo. Vaya. Buah, de verdad. Vaya con Vega. Vega, que aquí se llamó Bison. Eso puedo hacerlo yo, lo del pisotón. Pero no me sale la patada adelante y para atrás como para que me salga abajo y arriba. Siempre he visto las magias de abajo arriba mucho más difíciles de ejecutar. Las de carga. No sé por qué. Bueno. ¿Doble KO? No. Mejor. Mejor esto que doble KO. Doble KO es como si no lo hubiéramos jugado. Y cuando ya va 1-0. Vale. Ahí me ha salido fatal eso. Oh. Joder, venía por mí, ¿eh? No me ha dado tiempo, quería, es que no me ha dado tiempo a cargar. Si hacía la magia me cogía. Y no he querido saltar para atrás, pues, porque iba encabezonado en hacer la magia. Entonces ha sido la pescadilla que se muerde la cola. Un fracaso absoluto. Bueno, a ver si no lo pasamos. Buah. Oh, maldita magia de carga. Cuando te estás cubriendo no puedes soltar la magia. Te la rompen. Si sueltas ahí, te joden vivo. Sea, mientras te están golpeando, no puedes hacerla. Bueno, es lógico. Te han pegado un golpe, no vas a hacerla. O sea, lo bueno de la magia de carga, cuando es primero hacia atrás, es que te estás cubriendo si te pegan, a no ser que te peguen por abajo. Ahí estoy haciendo la de antes. Es el truco de las magias de carga, tenerla de antes. Porque si empiezas a hacerla, tienes que ir ya con la previsión de que va a hacer la magia, ya para atrás, cuando ha recibido un golpe o cuando está saltando. Mierda. Oh, qué pena. Oh, me cago en su. ¿Será posible? Ay. Ay, ay, ay.
Oh, qué cagada. Sí, la he visto fácil para que metérselo, pero. Buah. Buah, me he precipitado ahí. La música se acelera, cosa que las otras versiones de 16 bits no. Muere. Sí, y solo continuando 6 o 7 veces. Bueno, 6 o 7 veces es factible en una recreativa. Si fuera una recreativa sería factible. Son como 150 pesetas. Eran 150 pesetas. Y bueno, pues lo dicho.